Televisión con sentido social. Mañaneando se ha desplazado a la vereda Llano Grande. No, la escuela se llama Llano Grande. Llano de Navas. Llano de Navas, sí señor. Estaba yo por Pinchote. Bienvenidas a Mañaneando. Estamos hoy aquí en esta vereda porque nos han invitado a conocer o a darle a conocer a la comunidad una dificultad que se presenta con un grupo de jóvenes. Vamos a saludar a la profesora. Saludamos a la profesora Yaneda, a la mami Gloria, que es la presidenta de la Junta de Padres de Familia. Al joven, ¿se llama? Iván Fernando y a nuestra amiga Karen Tatiana. Bueno, Karen es un grupo de personas representantes de esta institución, de esta sede del Colegio Luis Eduardo Camacho Gamba. Bienvenida, profesora Yané, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos algo preocupados. Nos llamó profundamente la atención la dificultad que presentan ustedes acá en esta sede, porque están estudiando en un kiosco. Increíble que en el pleno siglo XXI estemos con niños tan cerca de las ciudades de Bucaramanga, estamos a una hora y media, de San Gil a media hora, y que estemos en estas condiciones de estudio. Sí, es bastante la problemática que estamos presentando aproximadamente hace 2 años, donde los niños realmente no tenemos a dónde ubicarlos. Como se han venido dando cuenta, están en un kiosco, en un hacinamiento terrible, tremendo, donde prácticamente no caben sino las mesas y ellos ahí todos amelcochados, y donde la profesora no tiene espacio para movilizarse. Como dice su merced, es terrible la situación que estamos presentando. Estamos tan cerca a nuestra capital, Bucaramanga, donde de verdad es esto caótico ver una situación de estas. Bueno, los niños son el presente de nuestro país, pero un presente con unas condiciones como las que estamos viviendo. Por Dios, ¿dónde están los líderes sociales? ¿Dónde está la misma alcaldía? Si no se ha notificado de parte de la alcaldía a la Secretaría de Educación Departamental, no sé a quién. Aquí está la madre. La mami, bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Vamos a repetir el nombre, ¿Yanet? Gloria Pardo. Ah, Gloria Pardo, Yanet era la profesora, ¿no? Imagínese, quedé encantado con la profesora. Bueno, la mami, Gloria, ¿usted es la presidenta de la Junta de Padres de Familia? Sí, señor, nosotros todos los padres, porque todos hemos estado muy presentes, hemos dicho que ha estado es prácticamente faltaba al respeto, porque en elecciones vinieron toda clase de políticos sabidos y por haber a hacer promesas y que en 15 días que ya iban a arreglar el salón y nada. Después que ya vino el alcalde y nosotros hasta con la intención de que nos hagan el salón, porque de verdad que es una necesidad, porque es por nuestros hijos, dijimos que bueno, que colocábamos jornales, que trabajábamos nosotros, y ni en eso, porque dijeron bueno, que entre 8 días, que entre 15 días, y tampoco, porque por aquí el alcalde no vino y se lo encuentra uno. Bueno, alguien por ahí le dijo que no, que entonces que porque que ya venía, vino hasta un sacerdote que es de aquí de la vereda, le dijo que por qué nos faltaba el respeto, porque se han hecho reuniones, no ha venido tampoco. Entonces nosotros necesitamos que nos solucionen eso por nuestros niños, porque ni van, porque ni agüita hay, ellos les toca el monte, y así con este invierno, la tela que nos regaló el señor concejal ya se rasgó, o sea, estamos, mejor dicho, como olvidados por el alcalde. Situación difícil, y yo que soy padre de familia, Marco Tulio, y muchos televidentes que están en ese instante, usted la mami de la representante de los niños, ¿cierto? Sí, señor. Sí. ¿De la niña cómo se llama? Jimena Astrid Galvis. Y ahí está, niño. Vamos a invitarla, venga Jimena. Vamos a traer a Jimena porque Jimena es una de las representantes del colegio. Aquí está Jimena, ya había salido en el informativo porque ya hicimos nota hasta. ¿Cómo le va, Jimena? Bien. Ya usted habló bastante y nos contó todo lo que pasa. ¿Usted sabe cuántos amiguitos son los que están con usted aquí en el colegio, en la escuela? Como 36. 36 niños. 36, vean, nos confirma la docente, 36. Jimena, ya sé por qué Jimena es tan buena conversadora, porque la mami también participa. Es un ejemplo para tomar. Vamos a verle el lado positivo a la nota hoy. Bueno, Jimena, un mensaje para los líderes que le estén viendo en este instante, para que le colaboren, para que vengan y miren la situación, que la están viendo a través de imágenes, pero que pongamos el granito de arena que falta para que tengamos ese salón prefabricado, sale económico. De pronto no es la inversión más grande que tenga que hacer una alcaldía municipal. Mire, un salón prefabricado puede costar perfectamente unos 20 millones de pesos, no más. 20 millones, suena poquito, pero con interés se pueden conseguir. Vamos a ver, Jimena, el mensaje. Esto, mira, que ellos también son padres de familia, que se pongan en el lugar de nosotros, porque nosotros pues aquí hemos bregado mucho. A la profesora Carmen, la del kiosco, se le han ensuciado muchos libros, eso ya no tienen ni libros. Eso con ¿Es que los zancudos también pican mucho?
Uy, eso, las niñas tienen las piernas rojas, ya parece que tuvieron ahí esos tan bien gordos de las picaduras. Uh-huh. Y estamos preocupados porque también existe el dengue. Uh-huh. Y también nos podemos contagiar de esa enfermedad que es peligrosa. Bueno, además de eso, me cuenta usted que los niños pueden fácilmente ir al campo a hacer sus necesidades, pero para una niña, por Dios, dice al monte, siglo XXI, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo es? Bueno, nos toca ir por allá al monte, a veces hay meros pichales, eso, y eso también cuando los niños, nosotros todos vamos a orinar, eso se fabrica un olor impresionante y al salón también llegan los olores, entonces es impredecible. Y también las profesoras cuando van al baño, ya es allá un vecino, ahí tiene una pila y cada vez él deja traer agua de allá, nos toca ahorrar para el aseo, los baños, y eso en época de invierno el salón está en muy malas condiciones. Se está alargando a llover. Vamos a hacerle la pregunta. Yo sé que de los niños que están aquí, alguno puede ser alcalde de Curití, o alcalde de San Gil, o alcalde de Bucaramanga. Usted cuando sea grande quiere ser concejal o alcalde, quiere ser una líder, pero ¿se comportaría de la misma manera cuando hay una escuela cerca de un municipio y no se hace eso? Sí, claro, si uno puede, tiene que ayudar cuanto pueda, porque uno de lo que da, recibe, y uno tiene que ayudar a cual gente, así sea por a la comunidad, así sea porque sean pobres, porque sean ricos, no, es porque todo humano tiene derecho a estudiar, y el derecho nos lo están quitando, nos lo están impidiendo, y nosotros exigimos. No, bueno, es porque nosotros no queramos, nosotros estemos aquí con los libros y eso, ya no tenemos ni cartillas, porque Colombia necesita ciudadanos fortalecidos y bien formados, ¿no? Y qué mejor que un ambiente agradable, porque si no, ¿cómo se estudia? Oiga, cuando vaya a hacer campaña, me invita porque voto por usted. ¿Oyó? Sí, señor. Bueno, le voy a dar un beso. Bueno, aquí faltan otros amigos de la niña, vean. Aquí está, repitamos el nombre para los angileños. Karen Tatiana. Karen Tatiana, y aquí hay un caballero que dijo, yo me quiero hablar. Iván Fernando Ayana París. Y vamos a invitar a esta niña que está, que se habla, venga. Por acá, Marquito, porque los niños son los que sufren la situación. A ver, ¿cómo se llama usted? María Isabela. María Isabela. Bueno, lindo nombre. María Isabela, ¿usted qué siente? ¿Qué pasa? Diga, ¿qué mensaje le va a enviar a los angileños? Que por favor nos construyan el salón, que nos hace mucha falta. Y si alguien es amigo del gobernador, que le manda a decir qué. Que por favor nos ayude, que vea que estamos en esta situación muy crítica. A ver, el caballero no se me esconda, como que es más nervioso el caballero. A ver, ¿usted qué mensaje le quiere enviar a los que saben de eso, que saben hacer casas y que tienen la plata por allá, o que saben dónde ponen las garzas, como decimos los grandes? Pues que nos ayuden a hacer el salón rápido. Rápido, rápido. Porque usted quiere ser, cuando grande, quiere ser un propietario de una finca grande, tecnólogo en agricultura, ingeniero forestal. ¿Qué quiere ser cuando estudie, cuando esté grande? ¿Qué sueña tener? ¿Una finca grandotota, bien tecnificada? Sí, señor. Pero si no hay salones, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cierto? Señor. Bueno, muchas gracias. Estos son los niños del presente, los niños de Curití, los niños de la provincia de Guarentá, los niños de Santander, los niños de Colombia. Niños que necesitan estudiar, salón, hay que levantarlo. Yo no sé dónde está la plata, pero alguien la debe tener. Vamos a continuar, vamos a gritar rápido, duro, mañaneando, a ver, 1, 2 y 3. ¡Mañaneando! Eso es mañaneando, estamos en la vereda, estamos con nuestra gente, televisión con sentido social. Muy buenos días, agradecerle mucho
a Telesan Gil por estarnos acompañando en esta mañana fría del día de hoy. Estamos demostrándole a nuestro municipio, a la provincia de Guanentá y a, por qué no decirlo, a nuestro departamento, la necesidad que tenemos aquí en la vereda Llano de Navas, la necesidad que tenemos del aula escolar para estos jóvenes que quieren estudiar, que tienen la obligación y que tienen la moral de estudiar y que como cualquier ciudadano tiene el derecho a estudiar. Y no seamos dignos de tener una escuela exacta, una escuela digna para que estos estudiantes puedan ejercer sus estudios aquí en esta vereda que tanto queremos. Tenemos en el año 2008, gestioné un proyecto para mandar a los competentes, a la gobernadora, a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía Municipal, para que se nos hiciera el aula escolar de estos niños que tanto lo merecen. Y en estos momentos contamos con un promedio de 40, 42 niños para un solo salón, que equivale a 10 metros cuadrados. Y tenemos la gestión allá en la gobernación, en la Secretaría de Educación, en la Alcaldía, en todas las partes donde sea competente para que este salón sea hecho. Hemos elaborado un proyecto bien hecho, ya tiene todos los reglamentos, ya tiene todo lleno los papeles, está todo gestionado, pero en este momento nos lo tienen amarrado. La necesidad de la comunidad se vio en que teníamos que entablar una tutela, la entablaron en el cabo de comienzo de año, se entabló una tutela. La comunidad aquí misma, los líderes de la comunidad, se unieron y dijeron, aquí nos toca de esa manera. Nosotros no entendemos por qué desafortunadamente nosotros nos toca muchas veces, como se dice malmente, a las malas conseguir unas cosas, porque verdaderamente nosotros somos curiteños, merecemos de que también nos tengan en cuenta para que estas necesidades, estas obligaciones que tiene el departamento, que tiene nuestro municipio, que tiene nuestra comunidad, sea digno de tener una escuela digna para estos niños, para estos estudiantes que lo merecen estar como una vereda del municipio de Curití, tan exacta, tan colaboradores que es mi comunidad, y no tengamos el derecho de tener una escuela digna para nuestros estudiantes. El año pasado estuvimos en la gobernación, allá estuvimos haciendo gestión en una cosa y en otra para que se pudiera hacer ese proyecto, se pudiera hacer ese salón, y hasta en este momento no ha habido respuesta a ninguna de las autoridades competentes, de los cuales les conviene estar con nuestra comunidad y estar al tanto. Aquí carecemos de agua, aquí carecemos de el salón, carecemos de vías, verdaderamente, porque las vías están completamente deterioradas, un poco debido al invierno pesado que hemos tenido este año. El sacrificio que les toca a nuestros niños para venir a estudiar aquí es completamente es preocupante, porque si no es por la lluvia, es llegar a empantanarse ahí, a sentarse en unas tablas ahí, como bien lo vemos en el video, bien lo vemos ahí, los niños están estudiando en un charco de agua, porque el año pasado me tocó jorrar el kiosco de reuniones, me tocó jorrarlo para que se pasara una profesora para allá con el grupo que le conviene a ella, para que estudiara allá, para que no dejar estos niños que lo merecen todo en el estudio y que son dignos de tener una escuela.